pasamos en lo que es el, no el bueno, el futuro, ya utilizar una cafeterita para hacer la sopa. No, lo tienes que llenar. Una cafetera expresa. Y una forma divertida un poco de enseñar a los niños también a cocinar. Como antes bien decía Mapi, un poquito más. En mis comienzos yo empecé dándome un viajito por las islas y recopilando platos que un poco estaban perdidos. La verdad que es curioso, Canarias en sí tiene una cocina bastante sencilla, pero por su clima es muy, muy exquisita. Ya la sopa, como decía Mapi, en 1800 se empezó a elaborar aquí en Canarias, pero desde 1700, ya con la llegada un poco de los españoles, pues se han introducido otro tipo de en este caso de aves, que llegaban por medio de barcos que un poco le exigían a la gente que venía un poco a hacer tratos aquí en Canarias, que si querían venir y hacer tratos comerciales, se extrajeran una pareja de aves para poder llegar a hacer aquí tratos comerciales. Aunque así, en Canarias existió lo que es la codorniz, y no se quiere encender. ¿Te ayudo? Existió la codorniz, pero con la llegada de los aborígenes, prácticamente por su alto consumo, se llegó a extinguir. Nada. Mapi. Déjame que te ayudo. A ver si yo te la enciendo. ¿Qué es la tuya? Fallos técnicos, como suelen pasar en todas las cocinas, nos quedamos sin gas en casa, que hay que ir corriendo a buscar la bombona del butano. Lógico. No. Antes se dio. Ahora. Espera, ¿tú ya está? Vale, perfecto. Ahí está. Lo tenemos así. Solucionado. Vamos aquí, dejando la cafetera un poco que se ponga en marcha. De menta también. Por aquí también le ponemos un poquito de hierba huerto. La segunda cocción que vamos a hacer es la misma sopa que hemos tenido, que lo hemos hecho todo en crudo. Como dije antes, hemos metido las carnes en tres cocciones diferentes y ahora lo vamos a hacer el caldero un poco con un refrito. ¿Qué conseguimos? Un poco que cambien los sabores. En este veremos que más o menos va a salir como hicimos en la primera sopa o la primera cocción, en este con el refrito, y cambiaría un poco los sabores. Si se calienta. ¿Vale? ¿Lo aceite? ¿Aceite? Sí. Sí, lo tengo. Ahí está. Ahí. Los garbanzos los tenemos ya guisados, pero los vamos a pasar y los vamos a sofreír un poquito. Tanto con la verdura, y ya añadimos el caldo y simplemente dejar que hierva bien y ya tendríamos lo que es la sopa. Aunque es un plato sencillo, volvemos y decimos, en todas las fiestas antiguamente, pues cuando se terminaba, después de cantar, bailar, el levantamuertos era la sopita nuestra de cada día. ¿Eh? ¿Sí? No, esa no, resaca único, que curaban las abuelas con esas sopas, ¿no? ¿Te divierte, David? Sí. Se divierte. Tenemos un alumno de Playa del Inglés, David, que nos lo trajo Luis Fuentes. La verdad, es bueno que así que como yo, que los jóvenes nos dedicamos a esta profesión, que es una profesión muy, para mí, muy sacrificada. Y aparte es muy, muy divertida si te lo sabes tomar con buena filosofía. Jefa. No, cierto. Gracias al profesor y maestro repostero Luis Fuentes, tenemos la ayuda del Centro de Hostelería y Turismo para los compañeros y los alumnos que están allí, pues gracias. Aprendan y están en esta exhibición. Y también aprovecho el momento para presentarles a Gustavo. Gustavo García es el artesano que prepara esta vajilla tan preciosa y maravillosa que vamos a utilizar nosotros en la presentación. Hay diferentes platos por toda la zona y les pido un fuerte aplauso porque la verdad es que es un artista de aquí de Gran Canaria y hace arte con estas manos. Aquí tenemos la muestra. Gracias, Gustavo, por prestárnosla. ¿Eh?
Bueno, la cafetera ya prácticamente está. La vamos a dejar un poquito para que no mi amigo César no se queme. Ya la vamos pues, a desenroscar y un poquito para que vean la terminación del plato, que la pondremos en el cuenquito este. No, tiene que esperar un poco. Perdonen por la maquinita. No. Huele rico esto, David. Huele muy bueno. Recuerdo de domingo de resaca llegando a casa. ¿De qué? De resaca. Ah. Mapi. Sí, pero tiene que... ¿Estás fallando? Espera. Ay, alegría para el cuerpo. Préstame el paño aquí. Ahí está. Abra un poquito. Lo deserrescamos. En una cafetera express haciendo una sopa. Vamos, bueno, ese es el futuro. Yo les cuento un poquito. La idea esta surgió... Yo estuve 18 años anterior a los comienzos míos en la hostelería llevando producción en una empresa de café. Entonces la idea que yo siempre tuve era que, ya que me pasé una gran parte de mi vida en esa empresa, pues era utilizar la cafetera para hacer algún plato. La idea, en principio, la que se me ocurrió fue esta. El otro día oí a Dani Orihuela, que la está utilizando un poco en su proyecto que tiene. Y lo ha sacado un poquito del baúl de los recuerdos, lo cual le agradezco que lo haya hecho. Un poco en la sopita. Bueno, ya tenemos aquí lo que es el hierba huerto. Pondríamos lo que es la zanahoria, el tomatito. Vaciaríamos el caldito o el casito este, perdón. Nos quedan los champiñones que ya están cocidos. El caldito que se queda en el cuenquito este, pues para mí es una de las partes más sabrosas. Porque tiene parte de la cocción del champiñón. Buscamos el pollito que ya está guisado. No. Terminamos de añadir el caldo. Lo ponemos ahí, sin problema, cuando el chef termine. Y no sé si se verá, pero ya tendríamos lo que es nuestra sopita express. Como decía antes Mapi, es una forma un poco de cambiar los hábitos, un poco divertirse un poco en la cocina, que es de lo que se trata. Ya que prácticamente hay una cuchara Mapi, para... Mapi. La cucharita para revolver esto. Sí. La cocina se basa, cállame, que es un divertimento y nos entretenemos en ella, pues por lo menos pasarlo bien. Gaby, si me permite, voy a pasar la sopa para ir abriendo boca porque esta sopa la probarán después. Pasaremos una degustación para todos. Pero esta es la elaboración del futuro. Ya le incorporo lo... Paso rápido porque quema, ¿eh? Ahora cuando él nos dé el caldito, nosotros se lo dosificamos y lo damos a degustar. ¿Ahora ya el caldo? Ahora. ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿Queda para acá para mirarlo? Esto después le toca a papi. Sí. Esto para ir abriendo a poquito, porque los tres platos lo van a probar todos. Aunque okay. Esta la, y aquella la utilizamos para la cocinita al vivir. Esta es para la sopa, ¿vale? Bueno, aquí estamos ya terminando de hacer el refrito. Solamente mucha gente. Hay que preparar bastante sopa. Esperar que los garbanzos se sofrían un poquito, echaremos el caldo y ya estaría finalizado también este plato. Espero que ahora todo lo te guste y que sea de su agrado. El plato en sí, vuelvo y digo, es muy sencillo. Pero no deja de ser
un plato muy tradicional nuestro y de la sopita un poco aprovecharíamos, ya que si le añadiésemos la carne, que en este caso se me olvidaba, y la tengo que echar, ese aprovechamiento de la sopa ya saldría lo que es la ropita vieja o varios platos que nosotros normalmente tenemos en nuestra gastronomía. Aquí tenemos las tres carnes mezcladas, lo que es el pichón, lo que es la codorniz, la cochinita pibe, y la perdiz. Yo no sé si la cámara lo está viendo, el caldero, ¿se ve? Se ve. Pues un poco aquí ya sería un poco nuestra base de la ropa vieja. Una papita frita con el caldo restante y ya tendríamos también otro plato que también es muy sencillo de elaborar. Ya el caldo y que nos hierva. Sí. Ponme vasitos aquí, David. Llénalo de vasito y le llamo menta también. Vale, para ver. Esta sería la segunda forma y en el resto que nos queda, pues lo único es lo mismo, ¿no? Añade ya la carne y los garbanzos y lo seguimos hirviendo en el calderito ese y ya un poco tendríamos las tres formas de hacer una sopita tradicional canaria. Y sobre todo esta, que ya, como dije bien antes, es de Tirajana y la verdad que merece la pena hacerla en casa. No, meter los garbanzos que queda en la carne y dejar que hierva sí, y empezar a... Sí. ¿Cuánto tenemos? Se quedan 15 minutos. Todavía. Va bien. Yo te aviso a los 5, ¿sí? Vale. Bueno, me quedan 15 minutitos para que ustedes sigan viendo las cocciones. Tengo aquí, David. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, David, que hacerle al chef? Por ejemplo, con respecto a la elaboración que ha hecho con la cafetera. Les acerco el micro, alguna consulta que quieran realizar sobre la sopa de Doña Chicha de Santa Lucía. ¿Nadie? David, lo has explicado bastante bien porque nadie tiene dudas. Bravo. Agradezco mucho que no tengan dudas. Cuéntanos un poquito sobre la historia de las aves de 1700, cómo llegaron aquí. Bueno, antes lo comenté, que van llegando a través del comercio entre España y Canarias. También han llegado otras modas, o sea, en el restaurante mío ya un poco fui cambiando la trayectoria de hacer platos tradicionales, pero nosotros nos hemos ido enriqueciendo un poco con la llegada de otras culturas, la India, la parte de China, los árabes, un poco, y hemos ido aprovechando todo, y muy bien aprovechado, para enriquecer nuestra cocina. Entonces, de ahí van saliendo las variantes. O sea, yo siempre comento, cuando hago un plato con un tataki o hago un plato con otro ingrediente, o sea, un atún, que lo hago un tataki de atún, o con un solomillo, cualquier cosa, que no deja de ser cocina canaria, porque los ingredientes están ya más que establecidos en Canarias. O sea, podemos tirar de un abanico de productos que ya entran dentro de nuestra riqueza gastronómica y lo hemos sabido aprovechar. O sea, que prácticamente para mí, yo creo que todos hemos ido jugando un poco con los sabores. Aunque Canarias estaba muy restringida en lo que es la cocina, pero a la suma de cada aportación que han llegado los emigrantes, pues hemos ido sabiendo aprovecharlo. Siempre se ha dicho que, aunque aquí en Canarias, en la zona de la costera, prácticamente lo que se utilizaba era mucho el pescado. En la zona centro, cuando se han descubierto el momia y han hecho estudios, se comía mucho lo que era carne y mucho lo que era el millo y se comía mucho lo que eran productos duros porque se notaba que se les partían los dientes, no estaban tan enriquecidos en calcio, sin embargo, las zonas costeras sí lo hacían. O sea, también entre nosotros ha habido muchísima ayuda entre la zona costera como la zona centro y también la han sabido aprovechar. O sea, que ya desde la época de los aborígenes, un poco se han ido mezclando tanto las zonas altas como las zonas bajas.
yo ya es terminar que hierva el caldito, se lo vamos a dejar y nada más. Espero que les guste y buen provecho a todos. Y gracias por haber venido. Ya está, desde que hierva ya, esto ya empezamos a montar. Ya montamos y vamos. Ahora no sé quién va a dar paso de para hacer el... Sergio Jiménez. Sí, ahora la colaboración de... Dime. ¿Y este no sí, sí, fuerza? Ahora preparamos la degustación para que los comensales puedan saborear realmente lo que es una sopa de 1800, como Octavio ha recalcado, y con todos los productos autóctonos regionales de Gran Canaria. Y la verdad es que es fabuloso cocinar con Tavi, la vieja escuela. Lo fabuloso es haber conocido a César, que la verdad es que él se merece un aplauso. Porque, un fuerte aplauso, por favor, para la familia de Asire. Esto es una familia. A mi amigo José también, que aunque ha estado un poquito a la espalda nuestra, pero es el sabio conductor de haber puesto la sopa para que ustedes la pudiesen probar, porque él fue el que se molestó un poco en buscar la receta. Cierto, muchísimas gracias. Y como no, también para el alumno, que también ha estado echando una mano. Bueno, David, ¿la sopa esa está lista para comer? Ya está lista para ¿Nos comer. ¿Nos podemos quitar la resaca con ella? Ya podemos. Vale. Pues, ¿quién salió aquí goma? Que la gente está ansiosa por probarla, creo yo. Veo muchas caras todavía de sábado noche. ¿Pasamos? ¿Sí? ¿Pasamos? Venga. Mapi, te doy la venia. ¿Qué necesitas? No, ya lo único es ir platando y... Las modelos no las trajimos, ¿verdad? Las modelos no. Las modelos... La jefa sí la tenemos, bastante guapa, por cierto. Nada, Sergio Jiménez viene a continuación con una cochinita a vivir, una cochina negra. La ha comprado aquí arriba en Ingenio. La verdad, es un criadero de Ingenio. Tenemos un criadero de cochinos negros fabulosa, que estamos comprando muchísimo material. ¿Hablas? Le hemos comprado el cochino negro. Sí, que la mancomunidad nos lo ha cedido. Sí, nos lo ha cedido. De aquí, de Agüímez. No, bueno, yo hablo de comprar porque... no lo ha cedido, es verdad, tiene negro, razón, que nos lo ha cedido. Sí, Mapi, mil disculpas. Sí. Aunque ellos representan a Santa Lucía. Un poquito a cada eso, David, si eres tan amable, gracias. Y Sergio Jiménez ha hecho una receta fabulosa. Menos para que... Con productos canarios, todo. Y nada, la sopa, Tavi, le llamaremos unos garbancitos también, ¿no? El trocito de pollo. Mi madre realmente me picaba un poquito de pan de tres días realmente, o cuatro días, me cogía y me echaba las migas de pan ahí adentro y me dejaba fino. Me mandaba a cargar bloques rápido. Sí, la verdad que sí. Buena madre. Sí, fabulosa. La verdad que ha criado un buen hijo. Sobre todo por los bloques. Sí, me tenía piñón. Y nada, esta sopa está que se come sola, la verdad. Tiene pinza por ahí, material para que cojan de todo. Bollo de pan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que moje pan? La verdad que tiene una pinta, se quedó fantástica, ¿no? Tiene ya de la otra ya la textura, en la otra parte de allá y el color adecuado. Se quedó fantástica, el pollo está muy bien, la codornirse, las sí, perdices. Esta es la que hemos hecho. ¿Es José? Son, van a saber totalmente diferente. ¿Sí? Sí. Los cazadores no creo que vean ninguna. Codornices sí puedes encontrar aún en la pasadilla, como hablaba, comentaba que aún de mañana a la hora de la amanecida, ¿sirve? Subiendo el monte ¿sirve? De carretera de la pasadilla o subiendo de Arteaga a Juataga, dirección a San Bartolomé de Tirajana,
En época de, en esta época, que es época invernal, es época de cacería, y era muy fácil encontrar perdices que cruzaban la calle, la carretera, de ladera a ladera. Hoy en día aún podemos encontrar algunas de esas perdices semisalvajes en la pasadilla camino a cazadores. Las codornices, aún podemos encontrar alguna población de codornices en pequeños palmerales como el de San Rueda en Santa Lucía o en Arteara, de San Bartolomé de Tirajana. Arteara, que es, un, por cierto, un palmeral precioso y donde hacen un queso de cabra excelente, y aún es fácil encontrar alguna de estas aves. Mira, mira la cámara. Te van a sacar una foto, Pepe. Mira la cámara. Mira la cámara. Pajarito. Al pajarito. No, al pilloncito. Esta sopa. Yo estoy. Que era la una sopa festiva, ¿eh? Por época de la Virgen de Santa Lucía, que es ahora por diciembre. Un minuto. Pues ya nada, ya están estoy preparados. Estoy más ansioso que tú para que la prueben. Así que. En nada, ya están preparados y pasaremos a darles la degustación de la sopa de Doña Chicha de 1800. Echale un poquito más aquí, David, por favor, si eres tan amable. Gracias. Así, perfecto. Las cucharas están aquí. Están aquí. Si no, claro. Pónsela ahí. Y... pónsela ya. Así. Oye, eso está buenísimo. Eso es un levantamuerto, ¿no? Huele que alimenta, de verdad. Yo no he desayunado. El público lo va a disfrutar. Arteada. Menos mal que nadie nos oye, ¿no? Por alguno de ustedes resacados haya venido de amanecida. No sé si anoche hubo verbena por aquí. En el Woma tuvo, seguro que más de uno salió de fiesta ayer. Pues señores, aquí viene la primera remesa de sopita de Doña Chicha, de 1800. Es una sopa hecha con aves y nuestros compañeros la han cocinado en tres formas diferentes, pasado, presente y futuro. Usted seguro que lo va a recordar, eso... Cuidado con los micros, César. Vale, quema un poco, ¿vale? Hola. Buen apetito. Pásame todas las fotos. César, ¿vale? Señora, mire para allá. Mire para allá. Ahora espera un momentito. Ahora para el otro lado, que está el cámara profesional. Va para el otro lado. Para el otro lado. Disfrute. Nada. ¿Que están ocupadas? ¿Ya han empezado a probarla? ¿Qué tal está? Usted lo va a probar, ¿verdad? Calentita, sí. Seguro. No se preocupe por eso. A ver, espere para que le oigan. ¿Cómo está, señorita? Dígame usted. Pues está muy buena, la verdad. Sí. Mucha grasa ni nada. Eso es lo importante. Muchas gracias. ¿Y a usted qué le parece? Muy buena, muy rica. Gracias. ¿Caballero? ¿También? Sí, está bien. Se fue ayer de fiesta y está quitando la resaca. Se fue ayer de fiesta y quitó la resaca con la sopita. Claro, bailar con la... Son tres piernas, puede bailar con tres piernas. ¿Qué tal está la sopita? Vamos, enseguida te pone a tono. Muy rica. Gracias. ¿Estás escuchando, Tavi? Está todo el mundo alucinando con vuestra sopa. Que están alucinando con tu sopa. Toda esta fila por aquí. Y si sigo preguntando, yo creo que opinan igual. Espera, espera. Un momento. A ver, diga usted, señor chef. No. Yo decía que muchísimas gracias a la primera fila. Son los contratados. Ya las demás personas espero que lo digan sinceramente. Nada, que muchísimas gracias a todos. Se me están quedando con hambre. Ahora no les pido un aplauso porque están entretenidos con las manos, si no le hago la tastada, ¿eh? Se me están quedando con hambre, Jeff. A los que les falta, muchas gracias.
Eso para que se den prisa llevándole la sopa. Gracias. Voy, José. Con las jarritas. Yo había traído una jarrita, ¿no? La podía servir con las jarritas. Dame que me voy llevando porque si no... ¿Con las jarritas? Dame. Mientras van degustando la sopa, les comentamos también que a las 12:30 hasta la 1 tendremos otra exhibición gastronómica. ¿Qué? De cochino negro. Esta es una receta con fusión canaria y algo de otro sitio más lejos, pero le dejaré al chef que se los explique, para así les mantengo con la intriga. Y es cochino negro. Y será elaborado por Sergio. Será elaborado por Sergio y por César también, que es el que estaba hablando ahora. Pues ese mismo también. A las 12:30. Y tendremos dos sorpresas más después, como en otros ingredientes y el postre. Tenemos la sopita de primero, de segundo, plato principal, el cochino negro, y el postre, que es una sorpresa. Toma, llévate esta. Toma, llévate esa ya. La sorpresa del señor Fuente. ¡Ay, qué rico, Dios mío! No, a la zanahoria. Oye, esto va a caldo solo, esto no vale, ¿eh? Aquí falta sustancia. José, ahí. Ahí te quiero ver, ahí. Que después. Me tiene contento la zanahoria. Los comensales. Yo, ahora que les veo bien. Está bien, la verdad que quedó muy, muy rica. La verdad que se quedó fantástica. Le hemos puesto. Perdices, ¿no? Codornices y pillones. Y el pillón, ¿cierto? La verdad que se quedó fantástica. ¿Dos días hemos dejado o un día? Los garbanzos de remojo. Un día solo de remojo, ¿no? Y no hay mejores garbanzos en estas siete islas que los de Lanzarote, ¿eh? Legumbres canarias por encima de todas, ¿eh? Chiquititos que son. Tomate, cebolla... ¿No? Lleva huerto, pimiento y cariño al fuego con la olla exprés, ¿no? Y la cafetera. Lo más rico es de la cafetera. Ahí tenemos. Vamos. Se acabó. Vale, fantástico. David, tú que eres más guapo que yo, David. Bueno, quédate para la parte de atrás ahí. Y si los de la barra se ponen ya. Ahora cuando yo venga para acá con la bandeja vacía, voy a hacer ta-ta-ta-ta. Dame, ponme la bandeja aquí. Dame para vaciarla y nada más que meterle los... Toma. Vamos. Espera para echarle caldito. Sí. Sí, por aquella zona, ¿no, Luis? Para la zona por allí, David, por favor. Para que prueben por ahí los señores también. Pero aquí faltan más gente, porque hemos hecho para muchísimas más. ¿Van a repetir? El caldito, ya te damos el caldito. Perdón. Están de compra la gente, ¿no? Están de compra por los puestos. Hay cosas bonitas. Yo me di una vuelta y estaban los artesanos. Los artesanos tienen cosas fantásticas. Como en este caso Gustavo, que nos han traído esa vajilla. La verdad que está maravillosa. Está muy... Muy, muy bonita, la verdad que Gustavo con esta vajilla nos ha dejado a todos boquiabiertos. Es una vajilla hecha a mano. Está fantástica para hacer cualquier creación e incluso en casa para decorar. Mi madre la hubiese cogido directamente, la hubiese puesto
en la entrada de la puerta ahí con las flores, como buena madre, frente al espejo. Y la verdad que este azul, azul canario de nuestro océano, la verdad que está guapísimo, está precioso. Tiene nuestra isla fantástica, Gran Canaria. Hizo dos moldes, dos plantillas muy, la verdad que muy guapa. Vale, Luis, aquí. Habría que preguntarle a él cuál sería el concepto de sus creaciones, por qué ha creado esta de esta forma. La verdad que me gustaría preguntárselo personalmente. Él estuvo por aquí y me gustaría preguntarle, Gustavo, si eres tan amable, por favor sube y me explica por qué le has dado esta forma a nuestra isla, tan bonita, tan maravillosa, Gran Canaria. ¿Por qué le has dado este ondulado? ¿Será por sus montañas, sus mares, su grande gente que vivimos? Buenos días, Gustavo. Buenos días. ¿Qué tal? Fantástica, una gran obra. ¿Me podrías decir por qué te has desenvuelto así con esa creación que tú has hecho, así ese ondulado que tú le has dado a nuestra isla, Gran Canaria? Porque me lo van pidiendo, ¿sabes? Los propios cocineros. Entonces, en principio esto era un poco como la isla de Gran Canaria que querían presentar. Esto lo hice porque se iban para Valencia, un cocinero, sí, Aridane. Y entonces me solicitó poder llevarlo de la isla Canaria, la forma, sí, bueno, para poner diferentes quesos y demás. Y entonces pues hicimos un plato plano, que es el azul, que claro, como tú decías, ¿no? Un poco jugando con el color del mar y con los colores nuestros. Y aquí un poco era pues para poner diferentes piezas entre los huecos, ¿no? Por eso se daba el volumen. La verdad que está guapísimo, estás lucido, tío. Le has dado una perspectiva a nuestra isla fantástica, te felicito. Y la verdad que sigue así. Y la verdad que tus sueños sigan para arriba. Y que Gran Canaria esté siempre en la cúspide. Pero muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va esa sopita? ¿Va bien? ¿Queda gente por comer sopita? Sí. Ya, ahí va. Dígame, chef. Sí. Mapi, por favor, si eres tan amable. No está Mapi. Hay que desenvolvernos como podamos, como buenamente podamos. Vamos a improvisar, como en todas las cocinas se improvisa. Nos queda sopa aquí todavía para unas 25.000 personas. Todavía falta gente por venir. Vayan tocando puerta por puerta y que vayan saliendo a desayunar. Porque todavía tenemos el plato fuerte, una cochinita y una sorpresa de Enrique Sierra y Luis Fuentes, el profesor de hostelería y pastelería en Playa del Inglés. Y la verdad que los chicos nos va a tener una sorpresa fantástica. ¿Faltan más cacharritos? ¿Queda más gente por tomar sopa? ¿Para cuánto? Dame la banderita, Luis, porfa. Están ahí, las tengo aquí. Ahí. Están ahí. Mira, no, las cogió Tavi, las puso ahí Tavi. Tavi las tiene por ahí. Yo sí que hicimos sopa, ¿eh? Al final, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Al final, nosotros ni probarla, como suele pasar siempre. ¿O no? ¿La probó, Jeff? ¿Usted la probó? Para ponerla a punto de sal, me imagino, ¿no? Al gusto, ¿no? Claro. ¿José, usted lo probó? Buenísimo. ¿Sí?
Sí, ahora David, deja que ellos terminen. La pincita, no, eso es, ahí, vale, fantástico. Bueno, chicos, yo le voy preparando el mise en place a mi compañero. David, la sopera, toma para que pongas el colofón tuyo. Tiene la sopera de nuestro artesano. Y tienes menta, perdón, lleva huerto. Qué rico huele. ¿Vale? Ahí. Sí, ya está terminando la sopera también. Y la guarnición. Vamos. ¿Está bien, Luis? Ya, lo tengo controlado, jefa. Lo tengo controlado. Ya, listo. Sí, ya terminamos. David ya está terminando de poner la sopera. Y le tenemos el photofinishing preparado. Déjame, ¿queda más gente por tomar sopa? Sí, todavía manos, veo manos levantadas, bocas sedientas. Échame un poquito de caldo aquí, por favor, a nuestro querido público, que no le falte de nada. Muy bien, está quedando fantástico. Sí, aquí lo vamos a poner en el fotocol. Sí. Un pelín más y ya terminamos ya. Que la jefa ya... ¿Cómo que no? La gente se va a quedar con hambre, Luis. Y después nos van a llevar... Que nos llama la policía, tú. Sí, un poquito más. Te queda, ¿no? Vale. Me han preguntado por aquí que por qué la sopa de Doña Chicha. Esa receta fue recopilada de un libro de historia culinaria canaria. Y es una señora que vivía en 1800 y se hizo famosa por hacer esa sopa. La sopa de Doña Chicha es histórica por los libros de cocina canaria. Señores, vamos terminando. Ya hemos terminado, jefa. Necesito que terminen ya porque el cochino negro está en el horno. ¿El cochino negro? Yo, a Sergio, iba por medio del cercado por ir para arriba corriendo. Sergio. Vamos Sergio. Terminando. Está histérico. Sergio, vamos, que estás en tu pueblo. Ya estamos. Jefa. Tavi, fantástico. Una sopa espectacular. Aunque no la haya probado, se quedó buenísimo. Te lo puedo asegurar.
Pues les pido nuevamente un fuerte aplauso para despedir a los chefs que han hecho la exhibición de la receta de la sopa de Doña Chicha. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me quedo. Joseba, fantástico. Un placer, bien, como siempre. Un placer siempre en esta profesión. Hay que tener buen rollo, como yo le digo. Siempre sin preocupaciones, aunque siempre tenemos siempre cada uno nuestros problemas, pero eso no quita nada para que nos lo pasemos bien cocinando con nuestros productos canarios que tenemos tan fabulosamente en nuestras islas. Bienvenido, Sergio. Hola, César. Sergio Jiménez. Chef. Toma. Vaya preparando todo. Ay, aquí no pesa. Sí, apaga solo, porque si no... ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Cómo te llamabas? Omaira. Omaira. Encantado. Mira. La cebolla que teníamos en un bol, la cebolla para aquí, se me ha mirado. Perfecto. ¿Esa? ¿No? Aquí vamos a sacar cochino. La presentación sale en este, ¿vale? La clara, la lima, ¿dónde estaba? Ya puedes apagar esto, César, ¿no? No me hace falta. Bizcocho de papa de Luis, ¿vale? Es un crujiente en plan rusty, ¿sabes? Rusty Bay. ¿Y a dónde te llevaste eso? ¿Llega aquí? ¿Mándalo para acá? No me voy a romper la máquina que es nueva. Comprar una ahí, de la piba, si me parte la cabeza. Es una mil, tío. Son fórmulas que te caen.
visto bobinas hoy, la verdad. Tengo. César, cuchillo mío. Ah, pero es. Mira, las limas, la, el limón, ¿vale? Al aire. No. Aceite no lo vamos a usar final, ¿no? ¿Para qué? Lo vamos a pasar, es que no vamos a hacer nada por fuego. Vamos a pasar, vamos a explicar un poquito, vamos a hacer diferentes montajes. ¿Tú quieres hacerte diferentes montajes? No, no, tú. ¿No?